Bueno, vamos a continuar entonces. No sé qué pasaría con Fernanda. Creo que no se ha podido conectar. Fernanda no se ha podido conectar. Bueno, bien, ok. Avancemos entonces para que el tiempo nos alcance. Calm down. Come here. Come sit with mom. Come here. Come here. Come here. No. No. Sorry. No. No. I think we need to calm down. No. You want to read one of your stories? No. What do you want to do then? Nothing. You're really not sure, are you? Mom, you rub your head. No. No. En estos momentos no sabe lo que quiere. Lo que ocurre es que está cansada. Tal vez precisa una siesta, pero no está segura de lo que quiere y de lo que no quiere. A veces ella lo sabe y a veces no. Creo que su mente es un caos constante. Take a nap, Sam. Go lay down. Ripping the wallpaper off. She's ripping the wallpaper off. Go back? What do you think? Nope, you want to stay out here? No, okay. Let's go. Sammy came to me at 3 and a half. Sammy llegó a mi consultorio a los 3 años y medio. Era una paciente muy joven. Un detalle importante es que Sammy es adoptada. Sus padres adoptivos conocen la historia genética de sus padres biológicos. Ambos padres biológicos, madre y padre, son bipolares. Es por eso que tiene un riesgo enorme de sufrir un trastorno bipolar. Uno se siente un poco agobiado porque es un diagnóstico permanente. No es algo que se cura. Nadie se recupera de un trastorno bipolar. She's been on many medicines. What she really needs is another kind of mood stabilizer. Whatever you want to call what she has. Parte del problema con Sammy es que es muy joven. Debo ser muy cuidadoso con su tratamiento porque es pequeña. Hay algunas experiencias con ciertos medicamentos en niños pequeños como Sammy, pero no muchas. Los Fisher. Do you want lunch? Well, remember there's chicken noodle soup from last night. You weren't here. Come on, let's go get something to eat. Really thirsty, but not hungry. You want some water? Okay. Okay, go get some water. Me llamo Susan Fisher, tengo 65 años. Soy la abuela de estos 4 niños. Tengo su custodia y estoy en proceso de adoptarlos. Mi hija es la madre de los niños. Cuando terminó la escuela, tomó malas decisiones y estuvo con las personas equivocadas. Todos sus hijos sufrieron abandono y abusos. Sus padres pusieron tablas en las ventanas y les dijeron que si salían, la policía se los llevaría. Jake era el encargado de la familia. Preparaba biberones con lo que encontraba y cambiaba pañales desde los 3 años y medio. Shelby tiende a negar la realidad y aún tiene una imagen idealizada de sus padres,
Logan no recuerda casi nada. Y Emily era apenas un bebé. Al principio pensé que con toda la comida y el amor que quisieran, las cosas mejorarían. Pero no fue así. Sus cambios de humor eran excesivos. Ocurrían de un minuto a otro. Se tiraban al piso y lloraban. Tanto que era imposible consolarlos. Después de 15 minutos, el alboroto era insoportable. Pedimos una cita con un psiquiatra para los cuatro niños y él nos dijo que creía que los cuatro eran bipolares. Yo no registré lo que decía y él me miró a los ojos como si estuviera en coma o algo así y me repitió que los cuatro eran bipolares. Y pensé, ¿cómo puede ser? No podía creer que esos cuatro niños hermosos tuvieran una enfermedad mental. Shelby. Stop that! I hate you! Stop it! Shelby. Stop! Look what you've done to the puzzle. You can destroy your own things, but you cannot... I didn't mean to! Jake? 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 Okay, we have a... Tenemos una caja de medicinas. Todos los niños tienen las iniciales AM y PM. Yo me ocupo de racionarlas. Shelby, Emily, me cuestiono todo el tiempo. Me lleva entre 15 y 20 minutos preparar las dosis diarias de toda la semana. Y cada vez que tomo un frasco, pienso, son niños. Encontrar la dosis y la combinación de medicamentos adecuadas para cada uno de ellos es todo un desafío. Y la razón es que hay muchas medicinas que ayudan en esta situación. Estabilizadores del ánimo, medicación antipsicótica y a veces antidepresivos. Pero dentro de cada una de esas clases hay muchos tipos de medicamentos individuales. Creo que todos tratamos de ser muy precavidos y cuidadosos con la medicación. Las personas deben conocer los efectos colaterales de cada medicamento. Algunos de ellos pueden interferir con la memoria y el aprendizaje. Sabemos que una gran cantidad de estos niños aumentarán de peso. Eso es un problema en varios aspectos, y no solo por las consecuencias médicas del exceso de peso. También tienen otras consecuencias muy importantes. Las burlas y el acoso son otros efectos colaterales muy comunes. ¿Estás listo? Meds. Get pajamas on. Brush your teeth. Thank you. Usually how many? Seven. Mm-hmm. Are you ready? Okay. 5:45 a.m. But you gotta wake up. Logan, are you gonna eat? How come? I'm full. You're full. Mm-hmm. Los peores momentos son cuando van a eventos sociales. O a la escuela. Se quedan apartados. No tienen amigos. Realmente quiero un amigo porque no tengo ninguno en la escuela. Logan, 13 años. Tampoco los tenía en la primaria. Pensé que los tenía, pero no era así. Shelby fue diagnosticada como bipolar con déficit de atención. También tiene una leve parálisis cerebral. Pero no hay ninguna medicación que pueda tomar para que la acepten socialmente, para que no lleve sobre su cabeza el letrero de enferma mental. Quiero ser aceptada y hacer amigos. Shelby, 16 años. Pero es muy difícil. Porque me cuesta mantener una conversación y la interacción con los demás no es mi punto fuerte. Y eso me genera ansiedad. Mucha ansiedad. Kelsey, 11 años. Yeah, that was my plan for. Ah!
Hi, hola, soy Kelsey y tengo 11 años. Cuando pienso en mi vida, imagino una montaña rusa, con muchos giros, subidas, bajadas, porque soy bipolar. El comienzo de la vida de Kelsey fue horrible e injusto. La adoptamos cuando tenía 9 meses, pero a los 6 meses, su doctor había dicho en un informe que nunca había visto tantos golpes en un bebé en toda su carrera. Tenía fracturas múltiples de costillas, tenía fractura de cráneo. Al principio pensé que estaba traumatizada, que le llevaría algo de tiempo acostumbrarse a nosotros. Pensé que solo necesitaba tiempo. Kelsey a los 3 años. Tenía ataques. Me golpeaba, me mordía, me pateaba. Perdía el control y seguía así durante horas. Kelsey, por favor. Cuando tenía 3 años, pensaba que perdería mi empleo, porque todos los días tenía que ir a buscarla a la guardería. Y finalmente sucedió. Lastimaba a los demás, pero en realidad no quería hacerlo. Muchas veces quiero disculparme con ellos por hacerles daño, pero no puedo hacerlo porque no puedo volver el tiempo atrás. En la escuela, los niños siempre la dejaban de lado. Le decían perdedora, le decían gorda, y lo hacían a propósito, porque les gustaba verla perder el control. Estaba en el patio y un niño empezó a llamarme gorda. Una empleada de la escuela vio que me enojaba cada vez más y llamó a otras personas para que salieran del edificio y la ayudaran. Me tomaron de los brazos así, me sujetaron de las piernas y me recostaron en el piso. Así que no podía moverme. Estaba muy asustada y recordarlo me hace sentir horrible. Probamos muchos medicamentos porque los efectos no duraban demasiado. Algunos servían un tiempo y de repente dejaban de hacer efecto. Estaba creciendo. Luego hubo 2 años maravillosos en los que estuvo muy bien. Incluso llegué a pensar que tal vez no era bipolar porque los ataques habían pasado. Y después de 2 años de estabilidad, empezaron a retirarle algunos medicamentos. Hello, Kelsey. Hi. Hi. Why don't you guys come on back? Tratamos de disminuir la medicación porque creímos que era uno de esos niños cuyo estado lo permite. Como toman muchos medicamentos, tratamos de dejar la menor cantidad posible y mantener el efecto. Intenté hacerlo con Kelsey y reduje uno de sus medicamentos un 20%. Y fue un desastre. Estaba haciendo la tarea y me puse furiosa. Fui a mi habitación y empecé a patear y a golpear mis cojines y mi cama, y no lograba calmarme. Es como si una bolita pequeña de furia fuera creciendo cada vez más dentro de mí.
Y de repente explota con fuerza. Estalla. Explotó y no podía parar. Cuando mi hermana se enfurece, quiere que la dejemos sola. Y la dejamos. Pero a veces, cuando empieza a llorar o cuando se calma un poco, trato de acercarme y darle algo para que se tranquilice. Kelsey, can I go in there? What? If I get mad again, I don't want to hurt you. After cuando se me pasa, no recuerdo lo que hice. And después de un tiempo, empiezo a recordar un poco, algunas cosas. Y cuando me acuerdo, siempre lloro. Porque realmente no fue mi intención. So what are you gonna do if your bullies try to pick on you today? Most likely walk away from them. She gets so depressed, you know. Se deprime mucho. Y se enoja porque realmente trata de controlarse. Todos los días aplica las técnicas que aprendió y trata de ser una más. Trato de no decir que soy bipolar. Porque a veces la gente piensa que ser bipolar es estar loco. Y no es así. Así que trato de ocultarlo, porque no quiero que los demás crean que estoy loca. Kelsey recibió mensajes de texto de unas muchachas muy malas que siempre la molestan. Le dicen estúpida. Le dicen que saben dónde vive y que irán a buscarla. Kelsey las llamó para preguntarles por qué lo hacían. Fue muy frustrante porque escuché que hablaban sobre mí. Kelsey hizo esto, o Kelsey. No escuché el resto. Solo quiero que la gente entienda que estoy bien, que pueden confiar en mí, que soy una buena persona, que no importa si soy bipolar o no, que puedo ser una chica normal como todas. Todos los miércoles vamos al 4H. Kelsey y Morgan son miembros. A Morgan le cuesta un poco más. A Kelsey le va muy bien y hace todo el entrenamiento sola. Teresa, Dios la bendiga. Es nueva en todo esto. Me siento muy mal por ella porque sé que está muy desorientada y me recuerda a mí misma cuando Kelsey tenía 3 años. Sé lo que siente en estos momentos, esa desesperanza, y por eso quiero tratar de acompañarla. Me habría servido mucho que alguien me dijera, mi hijo hizo lo mismo, ¿sabes cómo lo resolvimos? Ella necesita saberlo. Quiere saber qué funcionó bien para otros, aunque no todo lo que funcionó con Kelsey servirá para Sammy. Muchas veces no les cuento a los demás lo que sucede en casa porque no lo entienden.
Tratan de decir que sus hijos hacen lo mismo y se les pasa, pero no entienden que sus hijos tal vez se enojen, pero no con la intensidad con la que se enoja Samantha. Y estamos cansados de que nos digan cómo lo resolvieron, porque esas cosas no funcionan con Samantha. Hay algunas diferencias entre ellas. Sammy es muy sociable y Kelsey no. Pero me hace sentir bien darle consejos a otra persona y poder ayudarla. Ellas saben por lo que estamos pasando. Y cuando veo a Kelsey y noto lo bien que le está yendo, me da esperanzas. We're doing freestyle. You're going to kick going down and you're going to swim with both arms coming back. Cuando nado puedo ser yo misma. Me veo a mí misma como una muchacha normal. Tengo muchos amigos allí y sé que confían en mí. Kelsey, 11 años. Puedo olvidar que soy bipolar y ser yo misma, en vez de ser la niña con trastorno bipolar. Un diagnóstico de trastorno bipolar implica que el paciente padece una afección grave que lo incapacita de por vida. Eso puede tener efectos que estigmatizan a esta persona y a su familia. En los últimos años, los expertos llegaron a la conclusión de que cada vez más niños pequeños son diagnosticados erróneamente con trastorno bipolar. Si no fuera bipolar, no me sentiría tan asustada y triste como me siento ahora. Porque tengo mucho miedo de lo que pueda sucederme. Los médicos proponen llamarlo trastorno de desregulación emocional, que simplemente describe los síntomas que presentan los niños. Muchos de los niños que trato coinciden con este diagnóstico nuevo. Kelsey podría no ser bipolar, aunque el nuevo nombre no eliminará los problemas que debe solucionar. Pero no se trata por el diagnóstico, se trata al niño y a sus problemas. Muchos de esos niños seguirán tomando medicación, así que no creo de ninguna forma que estemos proponiendo la normalización de su afección. Solo tratamos de darle un nombre que esté menos asociado a otro trastorno más definido. Cambiamos tantas veces de medicación que ya no quedan muchas opciones. Desde el verano pasado, cambiamos de medicación 6 veces. Lo que está en juego es el futuro de Sammy. Ahora vive en su casa, con padres que la aman y que están dispuestos a ayudarla con sus problemas de comportamiento. Y solo tiene 4 años. Pero, ¿podrán seguir apoyándola cuando tenga 17? Frente al caos que desatarán los problemas biológicos de Sammy. Es una niña muy afectuosa. Le gusta dar abrazos. Sí. Y es muy fácil quererla. Es fácil. Sí. Es muy fácil. Es adorable, pero también tiene esos ataques de ira. Es el paquete completo. Hay que aceptar el conjunto. Sí. Creo que lo que más nos ayuda a superar lo malo es que tenemos momentos maravillosos con ella. Solo necesitamos recordarlos. Bedtime. Let's go. Hop, 2, 3. Take your socks off, Logan. You want a little lavender? Yeah. Cuando los acuesto, me alegro de haber superado otro día. Agradezco pensando, nadie salió lastimado, nadie resultó herido, no los molestaron. Todo salió bien. How about if you take your glasses off? Are you wearing them to bed? No. No, I'm going to sleep.
Los niños están en la cama, están tranquilos y listos para dormir. Y todos logramos superar otro día. Luego de 42 días en el hospital y de un tratamiento residencial, Chase regresa a casa. You say bye. 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 Thank you. You coming home? Yeah. Give me a hug. Los padres de niños con trastorno bipolar son muy valientes y se sienten muy solos al tener que criar niños cuyas vulnerabilidades particulares, ya sean médicas o psiquiátricas, les exigen una dosis mayor de fuerza e integridad. Esas familias y esos niños son un ejemplo de valentía. Cada vez que estoy a punto de quebrarme, Chase hace algo que me recuerda por qué debo seguir adelante. A veces me quiebro y lloro frente a Chase después de un ataque. Y él llora porque se siente mal. Y yo me quedo junto a él, llorando, pero tratando de mantenerme fuerte para él. Pero hay veces en que él me consuela a mí y me dice que todo saldrá bien, que lo superaremos juntos. Y lo dice en serio. Me dice que no importa lo que pase, me ama y siempre me amará, y que todo estará bien. Bien, muchachos, señoritas. No sé qué pasó con Fernanda. Meggy, ¿sabes algo? No, profe, pues lo último que estaba escribiendo era que pues, tenía fallas con el internet y pues, lo que mandó ahí en el grupo, profe, la verdad, no. Sí. No hay otra posibilidad, claro. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a tratar de manejar el caso que ella tenía. Permítanme un instante, yo lo busco. Ya lo estoy... Y aquí está el archivo. Bueno, ok, entonces, fíjense cómo nos están planteando con respecto a estos trastornos afectivos bipolares, que este es un trastorno mental grave, pues superamente recurrente e incapacitante. Hasta hace unos años pues, no se reconocía como el trastorno afectivo bipolar en los niños. Y ahorita, pues, lógicamente, pues ya es mucho más evidente que inclusive a la edad de 4 o 5 años ya hay niños que empiezan a ser diagnosticados. Me parece muy interesante el diagnóstico que da el médico para no llamarlos niños que tengan esos factores tan marcados de la salud mental como el trastorno bipolar. Sí. Me parece importantísimo que lo estén como tratando de ubicar un poco en el DSM-5,
5 para poder distinguirlo. ¿Sí? Es muy importante que nosotros entendamos de que se caracteriza básicamente por episodios de depresión y manía, ocurriendo ambos a veces de un modo extremo. Entonces, esta situación hace que la persona tenga una serie de dificultades tan fuertes que les hace que la gente lo rechace frecuentemente, que la gente los aísle y que de alguna u otra manera ellos mismos también están reforzando con su conducta agresiva, porque pues tienden a ser agresivos. Entonces, hacen que también la gente los termine aislando. Entonces, sabemos nosotros que hay unos trastornos bipolares de tipo 1, hay trastornos bipolares tipo 2, hay trastornos tipo ciclotímico y hay un trastorno bipolar no especificado. El trastorno bipolar tipo 1 se caracteriza por la existencia de uno o más episodios maníacos o episodios mixtos. Mucho tiempo atrás se reconocía o se diagnosticaba este tipo de patología como maníaco-depresivos. Y pues lógicamente ese concepto de maníaco-depresivo pues tenía mucho más componente de trastorno mental. Tenía un componente mucho más fuerte de lo que las personas tienen ese tipo de comportamiento o de trastorno. Y por eso a la fecha se le diagnostica como un trastorno afectivo de bipolaridad. Y entonces, como les estaba diciendo, ese bipolar tipo 1 se caracteriza por la existencia de uno o más episodios maníacos. Hay que entender también de que a veces nosotros estamos en una serie de situaciones que nos generan estados depresivos o que también nos generan estados de ira, pero que lógicamente pues, no son recurrentes, no son frecuentes y no duran demasiado tiempo. Pueden durar, qué sé yo, horas. El problema con estos pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar es que estos episodios de depresión o de manía pueden durar hasta 2 o 3 semanas. Inclusive esta vez. ¿Sí? Entonces, como les decía, en estos trastornos se evidencia esos episodios maníacos o episodios mixtos, siendo también frecuente en el trastorno bipolar 1, que previamente hayan tenido uno o más episodios depresivos. O sea, fíjense que están como oscilando de una manera de la manía a la depresión. Dentro del trastorno bipolar 1 se consideran también varios subtipos en función del episodio más reciente. Es decir, ¿cómo puede ser este un maníaco único, hipomaníaco o maníaco mixto o depresivo no especificado? Fíjense que esto hace que sea tan necesario a veces trabajar con medicamento porque los instantes de manía son supremamente fuertes y la manía está caracterizada porque quieren hacer una cosa, porque quieren hacer otra, empiezan a tomar decisiones, quieren interactuar con todo el mundo, a veces son dicharacheros, a veces son botaratas con respecto al dinero, hablando un poco con los adultos, ¿sí? O si son pequeños, pues que simplemente están regalando sus cuadernos, sus útiles escolares, sus juguetes. ¿Por qué? Porque quieren recuperar todo el tiempo perdido que no han podido tener una vida social, una interacción social adecuada. Entonces, pues esa situación hace que sea como difícil diagnosticarlos porque la manía está oscilando entre la depresión, entre la depresión y entre lo mixto o entre lo no especificado. Entonces, fíjense que se requiere tener esa evaluación con respecto al uso
del medicamento. ¿Qué es lo que utiliza para el medicamento? El medicamento pues es el carbonato de litio, es la risperidona, que es lo que tratan de apaciguarlo. Son como, bioquímicamente es como la camisa de fuerza, ¿sí? Que los controla un poco, los controla un poco y los mantiene un poco como tranquilos, ¿sí? Si se empieza con medicamento, el medicamento se tiene que mantener frecuentemente. La cuestión es de que de pronto se vaya disminuyendo, pero pues si no se acompaña con un tratamiento adicional, pues posiblemente no vayan a tener buen éxito, resultados positivos, significativos, precisamente por eso, porque es algo genético. Si ustedes escucharon y se dieron cuenta, la mayoría, si no fueron todos, todos eran niños adoptados. Entonces, toda esa condición genética, biológica, hace que pues, los padres de pronto no contaban con esa situación de cómo es uno de los factores causales que tienen estos niños, porque aparte de que han tenido una infancia bastante difícil, bastante dura, de maltrato psicológico, de maltrato físico, lleven a que tenga pues, esos trastornos afectivos bipolares. Y lo otro, pues la parte genética. Al parecer, la parte genética es como el elemento más significativo, el causal mucho más identificado y significativo con respecto a este tipo de patología, de comportamiento. El hecho de que no haya un uso adecuado de tratamiento, inclusive con farmacología, que las personas pueden empezar a disociarse, pueden empezar a tener conductas psicóticas, porque es tan fuerte, tan marcado todo ese tipo de trastornos obsesivos, perdón, maníaco-depresivos o de afectivo bipolar, que realmente requieren de ese tratamiento. Entonces, tenemos que entender de que hay que hacer un acompañamiento de la farmacología para podernos inclusive involucrar en un tratamiento cognitivo-conductual. Vamos a ver ahorita el caso que tenía Fernanda para que miremos nosotros cómo fue el tratamiento que se le dio a esta niña que fue diagnosticada con TAP. De esta persona que fue diagnosticada con TAP. Entonces ya regresamos, muchachos, ya nos vemos.